Veamos en esta lección los sistemas de ecuaciones lineales. Vamos a aplicar aquí el cálculo matricial que hemos visto anteriormente. Se define un sistema de m ecuaciones lineales con n incógnitas a un sistema de este estilo. Un sistema de este estilo donde cada variable x1, x2, xn está multiplicada por un coeficiente real y la separación entre ellas es una suma o una diferencia. Cada ecuación es igual a un término independiente. B sub 1, B sub 2, B sub m. En este caso tenemos m ecuaciones 1, 2, m y n incógnitas x1, x2, xn. Por ejemplo, tendríamos este sistema x más 2 y más z igual a 4, x menos y más z igual a 5, 2x más 3 y menos z igual a 1. Tendríamos tres ecuaciones m es igual a 3, tres incógnitas. Y los términos independientes serían 4, 5 y 1. Según el cálculo matricial que hemos visto, cualquier sistema de ecuaciones lineales se puede escribir en forma matricial. ¿Cómo? Tendríamos una matriz que recogería todos los coeficientes, que sería la matriz A, donde pondríamos los coeficientes por filas y ordenados según las variables. Después tendríamos una matriz columna que recogería todas las variables x1, x2, xn y por último una matriz de los términos independientes. Observemos que si ponemos A por x igual a b se verifica si multiplicáramos A por x veríamos que obteníamos este sistema de ecuaciones porque tendríamos a11 por x1 más a12 por x2 multiplicando cada fila por cada columna obtendríamos cada una de las ecuaciones. Por ejemplo, vamos a ver en este ejemplo que hemos dado quién sería nuestra matriz A. La matriz A sería la matriz de coeficientes, sería 1, 2, 1, 1, menos 1, 1 y 2, 3, menos 1. Esta sería nuestra matriz A. ¿Quién sería la matriz de... De variables tendríamos x, y y z. Observemos que si multiplicáramos a por x, tendríamos 1 por x más 2 por y más 1 por z, sería la primera ecuación, igual al término de al, la matriz de términos independientes, 4, 5 y 1. Definimos por último los menores de orden k de una matriz. Dada una matriz A, llamamos menores de orden k a los determinantes de submatrices construidas con k filas y k columnas. Esto quiere decir que si tenemos, por ejemplo, esta matriz, que es 3x3, podríamos construir la matriz de orden k o el menor de orden 3, que sería... Ella misma, porque sería con tres filas y tres columnas. Si quisiéramos los menores de orden 2, pues podríamos coger todas las filas y columnas y conseguir combinaciones de 2 por 2, por ejemplo, 1 menos 1, 2, 3, o esta, 2 menos 1, 1, 1, o bueno, cualquier combinación, dos filas y dos columnas. Esto nos sirve para definir el rango de la matriz, que es el orden del mayor menor de A diferente de 0. Vamos a ver, por ejemplo, con esta matriz cuál sería el rango de la matriz. Aquí tendríamos menores de orden 1, de orden 2 y de orden 3. Podríamos proceder calculando primero un, un menor de orden 1, por ejemplo, el 1, 1, tenemos ya 1 que es distinto de 0, luego el orden será el, el rango será mayor o igual que 1. Después podríamos tomar una matriz 2 por 2, por ejemplo esta, 2 por 1 menos 1 por 1, que también el determinante es distinto de 0, luego el rango va a ser mayor o igual que 2. Veamos si el determinante de A es distinto de 0. Si el determinante de A es distinto de 0, el rango será 3, si no sería 2, porque ya teníamos una matriz 2 por 2 con determinante distinto de 0. Si calculamos este determinante, según lo que hemos visto antes, tendríamos que esto sería 1 más 3 más 4 menos los términos serían menos 2 más 3 menos 2. Con lo cual tendríamos 4 y 3, 7. 8 menos 3 menos 4 es menos 1, más 1 determinante es 9. Como 9 es distinto de 0, este es el orden del mayor menor de a y el rango de a es 3.